Citl Entertainment. Portal digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. Citl Entertainment. Portal digital. El enfrentamiento generacional más esperado ha llegado. Este domingo a las 9 de la noche por las estrellas, prepárate para vivir el emocionante duelo entre padres e hijos en Juego de Voces, un programa que promete ser un festín para los sentidos y el alma. Con la conducción carismática de Angélica Vale y la experta cobertura en redes de Ricardo Margalef desde el backstage, Juego de Voces promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia. Con un elenco estelar que incluye nombres legendarios como Eric Rubin, Eduardo Capetillo, Isabel Lascurain, Manuel Mijares y Alicia Villarreal, junto con una nueva generación representada por Mía Rubín, Lucerito Mijares, Meleni Carmona y Joss Kiss, este programa promete sacar a relucir lo mejor del talento musical. Desde que me lo contaron dije, pues sí, vengo al caso, tengo que estar ahí y luego ya me dijeron el elenco y dije, no, bueno, con más razón tengo que estar ahí porque es pura gente que admiro, pura gente que quiero de toda mi vida, tanto a los consagrados como a los herederos, y regresar, qué mejor de la mano de este par de genios a la televisión, a mi casa, a Televisa, a Univisión, y la verdad es que sí estoy bien emocionada. Ya quiero que sea domingo, muchachos. El gran estreno de este gran programa de gran formato del señor Marcelo Stupini, producción también del señor Eduardo Suárez. Yo me siento bien honrado, no sé ni qué. A mí cómprenme mi boleto, cómprenme mi cover, porque yo disfruto de verdad todos los números musicales. Estoy muy contento, gracias Angélica por darme chance de estar a su lado. Ay, cállate, niño talentoso. Estamos súper emocionados, súper agradecidos con toda la producción de que nos hayan invitado a nosotros. También muy contentos de que ya este domingo 14 de abril a las 9 de la noche se estrena Juego de Voces por las estrellas y estamos muy felices. Pues para mí ha sido un regalo, porque aparte de que este programa me ha dado una familia, y hablo no nada más de mis compañeros, sino de todas las personas de la producción, gracias a todos, los amo muchísimo, pero también me ha dado la oportunidad de crecer en el escenario, de poder desenvolverme, de quitarme pues esas barreras que luego uno se hace. Creo que eso es lo más bonito del programa, porque podemos ser versátiles y podemos ser nosotros mismos y mostrar una parte que normalmente no mostraríamos. Entonces, creo que el programa, o sea, vale la pena verlo simplemente por eso, porque nos mostramos vulnerables, reales y como una familia. Pero más que una competencia, Juego de Voces es una oportunidad para que padres e hijos se conecten, se diviertan y se desafíen mutuamente como artistas. Con música en vivo y la participación especial de Gloria Trevi como madrina, cada semana promete ser una experiencia única. Una gozada, ¿no? El poder compartir con mi hijo, con estos grandes artistas, con esos muchachos que son una maravilla, ¿no? Seres humanos llenos de luz, de un brillo tan especial. Pero yo se lo comentaba a Eduardo, me dijo, hay que divertirse, hay que disfrutar el proceso. El aprendizaje profesional que ya está aquí, pues ese como quiera que sea, lo agarras en uno que otro lugar. El aprendizaje humano que yo estoy recibiendo, no lo pago con nada. Gracias compañeros, gracias productores, gracias empresa, porque es un proyectazo. No se lo pierdan, de veras, vale la pena muchísimo. Ustedes, chavos, como se los dije al principio, han, de verdad, de tal palo, tal astilla, han aprendido lo mejor de sus papás. Felicidades. La cantidad de invitados que tenemos cada semana está espectacular. Nuestra gran madrina, por supuesto, es Gloria Trevi este domingo, que viene acompañada de sorpresas que se van a quedar con la boca abierta, igual que como nos quedamos todos en el foro. Pero además vienen invitados especiales cada semana. No se lo pueden perder. Hay unas sorpresas increíbles, ¿verdad? Además de la competencia musical, el programa también destaca valores familiares como ejemplo el trabajo en equipo y la gratitud. A pesar de la rivalidad en el escenario, los lazos familiares se mantienen fuertes, demostrando que el amor y el respeto son fundamentales en cualquier competencia. Yo trato de darle a mis hijos esa enseñanza de ser humano. Cuando ellos se comportan bien con otras personas, a mí me da mucho gusto y me llena de orgullo que me digan, oye, qué chavo tan educado, porque entonces creo que hemos hecho algo bueno, y creo que eso sí es una responsabilidad de los padres.
Y en el caso Billy de Didi, nosotros tenemos algo que es como nuestra máxima. Las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. Yo no puedo andar por ahí diciendo que soy o que no soy o que hago o que no hago. Si no es congruente mi vida, no. Y hemos quedado gratamente sorprendidos de lo que están haciendo, porque todo ha sido secreto, ¿me entiendes? Te voy a decir, yo creo que en mi caso es un regalo, porque tenemos unos grandes maestros y yo creo que nada te podría enseñar tanto. O sea, tener la oportunidad de verlos aquí todas las semanas, ver cómo trabajan, cómo se mueven, por qué hacen lo que hacen, ver todos esos años de experiencia aquí enfrente, aparte a artistas que todos son especialistas en un género diferente. Eso para mí es impresionante, porque es lo que digo, es la mejor escuela que se puede tener. Con 7 emocionantes programas llenos de dinámicas musicales variadas, cada participante tendrá la oportunidad de brillar y demostrar su versatilidad como artista. Y con la presencia de invitados especiales cada semana, las sorpresas están garantizadas tanto para los participantes como para el público. Creo que este programa nos va a dar mucha visibilidad a los herederos. Porque, sí, visibilidad. Visibilidad. Porque todos estamos empezando nuestras carreras. Creo que todos individualmente estamos buscando nuestro propio camino. Nos encanta poder tener estos momentos grupales, nos encanta poder ser un equipo todos juntos, pero creo que todos tenemos pues proyectos distintos. Y este programa también va a ser una gran oportunidad para que la gente nos conozca, para que se encariñen de nosotros, para que vean pues nuestra versatilidad, nuestras habilidades, y al final creo que todos nos queremos como una familia. La emoción está en su punto máximo en Juego de Voces. Tanto padres como hijos se han visto sorprendidos en cada episodio, ya que ninguno de los bandos sabe qué desafíos musicales les depara, lo que garantiza momentos de pura espontaneidad y aprendizaje junto a grandes figuras del medio artístico. Y más allá de los rumores y chismes, lo que realmente impulsa a estos talentosos artistas es la pasión por la música y el intenso deseo de conectar con el público. Antes de pisar el escenario, la adrenalina y emoción se apoderan de ellos, alimentando su determinación para ofrecer lo mejor de sí mismos en cada actuación. La polémica o que hablen mal de nuestros papás en este caso, yo creo que al final pasa a un segundo plano, porque nosotros los queremos, los admiramos, los amamos y sabemos que no siempre lo que dicen es real, o sabemos de dónde viene. Entonces yo creo que eso pasa en segundo plano. Pero yo creo que el hecho que nos hace amar esto es que siempre antes de salir al escenario se siente esa emoción, se siente esa adrenalina. O sea, ya cuando te dicen vas, o sea, listo, y empiezas a escuchar a la gente ahí afuera y te empiezas a sonar y empiezas ya a ver ya todas las cabecitas, esa emoción es adictiva. En Juego de Voces, la música no solo es una competencia, sino también una experiencia compartida que une generaciones y emociones, demostrando que el arte trasciende cualquier diferencia y nos conecta en un nivel más profundo. Prepárate para vivir emociones sin igual en cada episodio de Juego de Voces. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Seattle Entertainment.